es nuestra especialista en medicina estética, la doctora Soraya Narváez, tratamientos de belleza. Vamos a presentar un peeling nuevo recién traído del VAS, del Congreso. Esto es un peeling novedoso que entre farmacéuticos y los laboratorios han trabajado para devolver brillo, para devolver oxigenación. Glow Skin Oxygen es el nombre del producto. La verdad que los principios activos y los vehículos justamente lo que buscan es más que nada oxigenar una cápsula de oxígeno, una cuota de oxígeno a la piel, que en realidad lo que necesita todo el organismo para vivir es una cantidad de oxígeno. Acá la concentramos y con algo más que es novedoso, que es un factor de protección ambiental, traducido al castellano, que en realidad es justamente esto que nosotros contamos y que todo el mundo sabe, que el envejecimiento no solo se da por el envejecimiento genético, por lo que le toca a cada individuo, por la calidad de vida, sino también factores ambientales externos, como el humo del tabaco, como la polución, como el sol, que cada vez nosotros estamos menos protegidos de la radiación ultravioleta. Está pensado justamente para contrarrestar los efectos de estos productos dañinos, digamos, para la piel, y justamente lo han presentado en este 2015 como una novedad, como un peeling novedoso. Es además la época del año para hacer peeling. Es la época del año para hacer peeling, y la verdad que este peeling es sumamente completo por los productos que tiene, ¿sí? Desde ácido láctico, papaína, tiene resveratrol, que es un antioxidante potente que se saca de las pepitas de uva, tiene productos despigmentantes, tiene un producto llamado Alistín, que es como el producto estrella de todos los laboratorios por las propiedades que le va a devolver a la piel. Realmente un producto que está pensado justamente para rejuvenecer desde la primer sesión, para devolver brillo, devolver vida, quitar algunas arrugas y quitar manchas también en la piel, además de oxigenar, como te decía. ¿Todo eso ya se ve en la primera sesión o hay que repetir? En la primera sesión, en general, el paciente ya va a notar la diferencia, tiene distintos pasos. La verdad que la piel sale increíblemente impecable y luminosa y linda. Puede que se vaya descamando en el transcurso de los días o no, dependiendo del tiempo de exposición de la piel del paciente. Generalmente se recomiendan 4 sesiones, una por semana, y de acuerdo al paciente, a lo mejor una de mantenimiento al mes en esta temporada de invierno. Una pregunta final, ¿algún tipo de cuidado especial? Como siempre, cuando hablamos de peeling, hablamos de cuidarnos del sol. Sí, el paciente que se hace un tratamiento de exfoliar, sacar las células, aunque sean las más superficiales de la piel, es un paciente que por unos días debería cuidarse de la exposición intensa al sol, porque el riesgo de fotodaño, sobre todo de hiperpigmentación, de mancharse la piel, es muy alto. Entonces, los primeros días con protección y no salir inmediatamente de la sesión e irse al club a tomar sol o a caminar por el sol, porque es muy probable que pueda reaccionar o se pigmente la piel.